felicidades, amigos. Muchas felicidades. No quiero tener mucho dinero. Quiero un mundo en que reine la amistad. No quiero ser un héroe del deporte. Tan solo tu amigo de verdad. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que deba defender. No quiero convertirme en presidente, tan solo tu amigo quiero ser. Tu amigo, tan solo quiero ser. Es la mera verdad, amigos. Cantinflas y sus amigos. Cantinflas visita Nuestra Señora de París. Una piedra más en mi nueva pared y habré terminado. Cuidado, esa pared es alta y angosta, podría derribarla un viento fuerte. No sea precipitoso, le pongo suficiente mezcla y queda muy fuerte. ¡Cuidado, Kiva! ¿Lo ves? Esa pared necesita arcos botareles. ¿Y qué hago para que esta condenada cabra no vuelva a tirar la barda? Hay que usar arcos botareles o contrafuertes, un apoyo arquitectónico de los edificios. El más famoso ejemplo es el de la Catedral de Nuestra Señora de París en Francia. ¿Y puedo ver cómo se construyó la catedral, joven? Por supuesto. Dibuja una línea en la mezcla. Imaginemos que es el río Sena en París. Hay una isla en medio del río en donde se encuentra una de las más bellas y famosas catedrales, Nuestra Señora de París. Ay, hijo, pues es muy bonita. Mire nomás la piedra labrada y los hermosos vitrales. Pues es una obra de arte. Me gustaría saber más de este lugar. Puedes preguntarle a ese pintor. Monsieur, ¿quiere comprar mi pintura? ¿Ahí no hay nada? Ah, tiene buena vista. A mí no me interesan las pinturas. Puedo pintar cualquier cosa para usted. Quiero saber cosas de Notre Dame. Ah, entonces le pintaré la historia de la Catedral de Notre Dame. Este suelo ha sido sagrado durante muchos años. ¿Y qué es eso? Un tabernáculo celta. Estuvo aquí en este sitio hace muchos años. Mírelo, use su imaginación. Pero eso no es Nuestra Señora de París. ¡Claro que no! Tenga calma, yo soy un artista. Ahora sí, se finí. ¿Y esa es la catedral? No, ese es un templo a Júpiter. El dios romano fue construido aquí hace más de 2000 años. ¿Y los romanos llegaron hasta aquí? Sí, pero este templo no duró. ¿Pero cómo se construyó la catedral, joven? Y lo sabrá. Imagínese que yo soy un capataz y usted un albañil hace 800 años. Estamos en el año de 1163. El arzobispo Maurice de Sully hace los planos de la catedral. Cimientos de 10 metros de profundidad. Vamos, vamos, empiece a cavar. ¿10 metros? Pues ya que es todo imaginación, ¿qué tal si nos imaginamos que ya cabe? Está bien. ¡Ay, hijo! ¡Ay, mamacita! ¿Y luego? Los planos exigen que se coloquen ahí piedras pesadas. ¡Momento! Mis planos también exigen que yo salga de este agujero. Todos los pesados materiales de construcción proceden de las cercanías de París y todos los albañiles imaginamos que eran vecinos de la localidad. ¿Ah, sí? Pues yo ya no quiero trabajar tanto. Imaginemos que la catedral ya está terminada. No, aún no. Se necesitaron casi 200 años para eso. Vaya a pulir esa ventana. Oiga, esta ventana es muy grande, pues nunca voy a acabar. Claro que es grande, es de vitrales y mide 11 metros de diámetro. Hay una mancha por aquí y otra mancha por allá y hay bebecitas. Y una mancha más grandota que salió aquí. Suba a las torres gemelas y acabe la azotea. Pues el que se va a acabar más pronto soy yo, antes que la catedral. Las torres miden 75 metros de altura. Así que tenga cuidado, mon ami. 10 por 3 entre 3 descontando la anchura. Oiga, este viene siendo 22 pisos de altura. Eso está muy alto. Ahora sí,
¿La catedral está terminada? No, aún no. Añadiremos el campanario, las capillas, los transeptos, los deambulatorios y los arcos botareles. Los primeros de la historia. Esto es lo que vine a ver. ¿Pero qué es esto? ¿Monstruos? ¿Demonios? No, son las famosas estatuas de las gárgolas. Nuestra Señora de París tiene más de 1200. Pues se me hacen muchas, ¿para qué las cuento? Y por fin, ¿dónde quedaron los arcos butarieles? Ahí donde termina la capilla. Su gracioso diseño añade una belleza especial, además del apoyo a los muros de la construcción. Pues también sirven como tobogán para bajar rápido, joven. Y gracias por mostrarme a Nuestra Señora de París. Fue un placer, monsieur. ¡Voilà! ¡La catedral! Es bonita, pero yo no quiero una pintura. Pues si ya tengo la auténtica. ¡Híjole, este es fantástico! El techo está a más de 33 metros de altura. Pues es más grande que un pueblo entero. Una gran casa de oración. También se debe haber hecho mucha historia en este lugar, ¿verdad? Sí. La violencia de la Revolución Francesa la dejó en ruinas. Pero gracias al orgullo francés podemos contemplarla ahora en toda su belleza. ¿Y con todo y arcos botarieles? Con todos sus detalles. Muy bien, amigo. Aprendiste una buena lección. Sí, señor. Esa cabra ya no hará de las suyas. Ahora sí, mi pared estará protegida con arcos butarieles. Una cosa, amigo. Ya sé, también debo protegerme yo para que la cabra no me botariele. Fuera de aquí, cabrita. Fuera, hombre. Adiós, amiguito.